devuelvan la guita. Ahora devuelvan la guita. No va a pasar nunca, Viviana. Aparte, no, no, no. Pará, pará, Dipi. Pará, pará. La van a tener que devolver. La justicia determinó que tienen que devolver más de 84 mil millones de pesos. Se van a decomisar bienes. Y yo doy un consejo. Si quieren decomisar bienes, miren en las manos a Cristina. Los anillitos. Ahí tenemos varios miles de dólares. Te diría muchos millones de pesos. Reloj de 50 mil dólares, cadenitas de oro, pulseras. Bueno, ahora, ¿la tienen en blanco, la tienen mucha en negro? O sea, ¿cómo vas por esa Bueno, la blanca, ya lo sabemos, son los hoteles, el departamento en Recoleta, la casa en el sur. Habrá que determinar cuál es el monto de lo negro, que seguramente existe, porque no habrán podido blanquear todo lo que robaron. Es mucha plata. Son Lázaro, 84 mil millones de pesos. Kilómetros cuadrados. Las Malvinas. Tres veces y media las Islas Malvinas, sí. 22 veces la capital federal. Benetton, Lázaro Báez, es una joda, parece un chiste. Es el mismo tipo, es el mismo tipo que hoy está viviendo en un country. Y que nunca habló, además, ¿viste? Es que nunca va a hablar.